Gentlemen, hello, bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo está su jueves? It's Thursday. It's Thursday. It's Thursday. Hello, Salvador. Hello, Hello, Eric. Hello, Carla Umaña. Hello, Kevin. Hello, Eric. teacher. Hello, Eric Castellón, hello Vanessa Estrada, hello Rosaura, hello Hello, teacher. Mari, bienvenidos a su Hello. Basic One Class. Ok, ¿quién se acuerda cuáles temas estuvimos practicando ayer? ¿Qué estuvimos viendo ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? El de letrar nuestro nombre. Ajá, ok, Mari, gracias. Ya me estaba preocupando, dije yo, oh my God, how is it possible that nobody remembers the activities? Pero gracias, sí, Mari, exacto. Estamos deletrando los nombres. Quiero ver Mari, pregúntele a Salvador, what's your name? How do you spell that? Okay, Salvador. ¿Cómo me dijo? What do you spell Sí, no, no, no. Primero le va a decir, what's your name? it? Ah, okay. What is your name, Salvador? Salvador, Hola, what's your Salvador. name? What's your name? My Salvador. name is Salvador. Okay. How do you spell that? Ajá, exactly. Ya ve que sí se That acordó. is Sabador. That's right. Okay. Now, ahora viceversa. Ahora Salvador le pregunta a Mari y Mari responde. Okay. Mark, what's your name? My name is Mary Murillos. Okay, how do you spell? Spell that. How do you spell that? How do you spell that? MIRAJNURILLOS. All right. Okay. Applause, everybody, for the participants. Good job. Thank you. All right. Excellent work. Vamos a ver. Mari, select somebody. Salvador, select somebody. Mari, seleccione a alguien. Salvador, seleccione a alguien. Okay. Saber. Solo diga su nombre. Eric Castellanos. Okay, Erika Castellanos, ¿le puede quitar el silencio a su micrófono, por favor? Eric Castellanos, ¿le puede quitar el Y silencio al micrófono? en caso ese sería Will Montalvo. Okay, Will Montalvo, ¿le puede quitar el silencio al micrófono, Will? Will Montalvo, ¿le puede quitar el micrófono, el silencio al micrófono, Will? Ok. Hola, buenas noches. Me acabo de unir, no sé lo que están haciendo. Básicamente estamos haciendo un pequeño repaso de lo que vimos ayer. What's your name? My name is Rubén Santos. How do you spell that? Okay. RUBEN. Ok. Vamos a empezar. Okay. Eric Castellanos, ¿puede quitarle silencio el silencio a su micrófono, por favor? Ok, Eric, Claro. pregúntele a Brian, no, perdón, a Whit Montalvo y Whit Montalvo responde. Empezamos. Sí, empezamos.
Eric le puede hacer la pregunta a Whit Montalvo. What's your name? Really? What's your name? Hi, Eric. My name is Wilberto Montalvo. Ahorita. What's your name? Hi, Eric. My name is Wilberto Montalvo. Ahora, how do you spell that? Your name. How do you spell that? How do you spell that? Ok, yo creo que Eric está teniendo problemas con su conexión. Dele, Wilberto, sí. How do you spell that? Is W-I-D-B-E-R-T-O. All right. Ok, very good. Good job. How do you spell that? Gracias, Eric. Gracias. Ya sabemos que está teniendo problemas ahí. Guys, ¿alguien tiene una consulta o un problema sobre lo que estuvimos viendo ayer? Alguien que me diga, teacher, fíjese que quiero repasar esta parte. Teacher, fíjese que quiero ver esto. Fíjese que no me quedó muy claro esto. Teacher, no entiendo bien la pronunciación de esta letra. ¿Quién me puede hacer una pregunta o algo que quisiera que reenforzáramos o repasáramos? Algo que usted estaba viendo. Cuando estaba haciendo su tarea y se quedó así como que, what? Excuse me? What is this? Levante la mano si alguien tiene preguntas sobre lo que estuvimos viendo ayer o ha visto algo en la plataforma que lo dejó un poco confuso. Anybody? Nobody? Ok. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el verbo to be. Nosotros aquel día les di un pequeño repaso del verbo to be. No lo vimos en detalle, así que quiero que entremos a eso ahorita. Todos quiero que estemos en la plataforma de inglés corporativo. En la plataforma quiero que estemos en la sección 1.9, the verb to be, and questions. Ok, ¿cuál es la regla de la clase cuando tenemos un video? ¿Cuál es la regla de la clase cuando tenemos un video? ¿Qué necesito en mis manos? ¿Qué necesito en mis manos cuando veo un video? ¿Qué una libreta para anotar. That's right. ¿Quién dijo eso? Rosaura. ¿Quién? Rosaura. Rosaura, that's right. So, quiero que todos tengamos en nuestras manos una libreta y un lapicero. All right. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted esté así. Usted está viendo el video. Usted está copiando los ejemplos. Usted está viendo las fórmulas. Usted está escribiendo las fórmulas. Eso le va a ayudar. Obviamente, el material está en línea 24/7. Obvio. Pero el hecho que usted tenga la mano física y lo esté haciendo, eso va a hacer que su retención sea mucho mejor. ¿Ok? Teacher. Mándeme. ¿Me puede hacer un favor? Claro que sí. De ponerme solo Mari Murillo, así que creo que está mi correo. Ah, sí, ya vi. No sé si puede. Sí, sí. Ajá. Ahorita. Mari Murillo. Ahí está. Ok. Gracias, Mari. Ya está. Ok, thank you. All right. Vamos a empezar con el video. Ojo con esto, guys, porque yo sé que es primera vez que están viendo esto. So, el verbo to be, les voy a decir desde la ya. El verbo to be es un verbo que se usa en el inglés que casi para todo, que describe a tu persona. Todos los demás otros verbos son verbos externos. Pero el verbo to be es un verbo del ser. El verbo de tú, el verbo de yo, el verbo de una persona. Yo soy, él es, ellos son, nosotros somos. Right? Is he is, she is, we are, they are, I am. Ok? Describe el estado o el físico de una persona. Por ejemplo, yo te digo,
Mi nombre es Rubén Santos. My name is Rubén Santos. ¿Cuál es el verbo? Levante la mano el que me está diciendo. Ok, Kevin, puede quitarle silencio al micrófono. ¿Cuál es el verbo, Kevin? My name is Rubén Santos. Kevin, quítele silencio a su micrófono. Is. 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 Right? Mi nombre es Rubén. My name is Rubén. Ahora, si yo te digo, ella es bella. She is beautiful. ¿Cuál es el verbo? Brian, quítele el... Brian, quítele el silencio a su micrófono. Puede hablar. Is. She is. So, estamos viendo que el verbo to be se usa para expresar el nombre, la profesión. Por ejemplo, si yo te digo, yo soy maestro. I am a teacher. I am a teacher. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Brian, levantó la mano. I am. I verbo. Am. ¿Cuál es el verbo? Am. Am. Ok, si yo te digo, si yo te digo, mi papá es dentista. My father is a dentist. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? My father is a dentist. Mari? Is. 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 Very good. Si yo te digo, ella es contenta. She is happy. ¿Cuál es el verbo? Is. Is. So, vemos que el is es el verbo que describe a la persona. Si yo te digo, yo estoy triste. I am sad. ¿Cuál es el verbo? I am. Am. I es el sujeto, am es el verbo. Ok, vaya, ya que tenemos una idea del uso del verbo to be, les voy a poner el video. Después que pongamos el video, nuevamente ustedes me van a describir a mí para qué es el verbo to be y en qué situación lo voy a usar y cómo se va a usar. Ok, así que pongan ojo, ¿listos? Acuérdese que tiene que darle click. Bueno, acuérdese que tiene que anotar, primeramente, tiene que anotar, tomar apuntes. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say... Ya lo vamos a empezar. Lo que pasa es que no puedo retrocederlo porque se traba todo el video. Yo creo que aquí fue donde paramos de verlo ayer. Am. Allí I? Ya estamos viendo la pregunta. Am I? Si yo te digo yo soy Joe, es I am an Joe. English teacher. Primero va el sujeto, después va el verbo y después right. el complemento. Right, and then we put a question mark at the end. Aquí no, aquí primero va el so verbo how would to be, we form the next después one? El sujeto y después he is Mario. El okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning. Ojo and I'm going to say, ustedes van a hacer preguntas is también. He Mario? Okay. Ahí está diciendo, ¿es él Mario? Is he Mario? Y al final, Mario he, es como cantadito, right? Am I an English teacher? Cantadito. Am I Rubén? Cantadito al final. Siempre que haces una pregunta que empieza con un verbo to be, el final de la pregunta es como cantadito. Is he a mechanic? Is he at work? O sea, es como el final es como una entonación para arriba. No lo vas a decir. Am I a teacher? Am I a mechanic? Now, right, what I would like for you to do que is to give I some examples of your own. Am I a teacher? Okay, vamos a empezar con el video. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto a este momento? No. Okay.
Vamos a ver el video. Por favor, tomen notas porque al final ustedes van a tener que escribir preguntas utilizando el verbo to be. Vamos a empezar el video. No lo podía empezar porque la plataforma, cuando ya empezó el video, ya no se puede retroceder. Tiene que dejarse acabar. Después sí ya se puede volver a ver. Por favor, si escuchan algo durante el video, levante la mano y yo le voy a poner pausa y lo vamos a discutir juntos, ¿ok? No tenga pena, para eso estoy aquí, para aclarar las dudas. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be. Ok, quiero que practiquemos la pronunciación. Quiero escuchar la pronunciación como la digo yo. Si usted escucha que yo digo una frase cantadita, quiero que usted también la haga cantadita. Si yo lo digo con una pronunciación flat, digamos así, hello, también quiero que haga lo mismo. Esto es para que usted vaya desarrollando su propio acento. Todos vamos a desarrollar nuestro propio acento. Mi trabajo es ayudarles a ustedes sincronizarse el oído y el acento. Cada quien va a desarrollar un acento. Dicen que las personas que hablan dos lenguajes tienen como dos personas adentro. Yo no sé qué tan cierto es eso, pero la verdad, cuando yo hablo inglés, me siento de una forma, no sé por qué, me siento más seguro, me siento más extrovertido, me siento más expresivo, pero cuando hablo español, como que no lo puedo transmitir así como yo quisiera, como el inglés. Así que es lo mismo le pasa a usted, pero va a llegar un punto, perdón, va a llegar un punto donde usted también va a desarrollar ese mismo acento. Ok, repeat please. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Aquí sí les voy a quitar, aquí les voy a quitar a todos el silencio del micrófono porque quiero escucharlos. Solo les pido que si usted está consciente que a la par suya hay gente haciendo bulla, está una televisión encendida, están peleándose allí a la par suya, mejor mantenga su micrófono en silencio para no perturbar a los demás. Por ejemplo, estoy escuchando Gris Mary, tiene bastante interferencia. La voy a poner en silencio. No se oye. Y ya no se oye. Edu es el que tiene la bulla. Ok, ahí está, ¿ve? Ok, vaya, empezamos. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. You're in my class. You're in my class. She's in our class. She's in our class. He's in our class. He's over there. He's over there. He's over there. It's my math book. It's my math book. It's Miller. It's Miller. Esta expresión, it's Miller, solo me acuerda del comercial de la cerveza Miller. En los Estados Unidos hay un comercial que dice, it's Miller time. Como dice, it's Miller, o sea, solo falta time. Es a joke, no me hagan caso. Ok, lo voy a volver a poner en silencio. Si tiene una consulta en este momento sobre estas palabras, si tiene una pregunta sobre una de estas expresiones, me puede levantar la mano en este momento y yo le ayudo. Ok, Salvador, ¿puede quitarle silencio a su micrófono? En el caso, over there, ¿qué significa? Over there. Es como cuando yo te digo allá. Allá. ¿Va? Por ejemplo, digamos que tú me vas a preguntar, teacher, ¿a dónde pongo este libro? Mire lo que la cuarentena me tiene haciendo esto, ¿ve?
Jamás en la vida había yo tocado una de estas voladas. Pero aquí estoy haciendo circulitos y un montón de cosas. La cuarentena solo para yo guardo. Vaya, me dice Salvador, teacher, ¿a dónde pongo esto? Where do I put this? Ask me, Salvador, pregúntame, ¿a dónde pongo esto? Where do I put this? Ask me. Where do I put it? Answer. This, 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 this. Where? Where you are? Do I? Where do I? Put this. Put it. Put this. Put this. Ah, va, yo le digo allá. Over there. Everybody, repeat. Over there. Over there. Over there. Over there. Vaya. Over there. Pregúntame, Salvador, ¿a dónde está ella? Where is she? Pregúntame. Where is she? Over there. Allá. Over there. ¿Verdad? Por ejemplo, él está, le está preguntando, le está diciendo, he's over there. He's over there, o Steven is over there. Le está diciendo, Steven está allá. Ok. Ok. Gracias, Salvador, por la pregunta. ¿Alguien más que tenga otra pregunta que me quiera hacer en este momento? Antes de proceder. Sobre esto. Ok. Estamos viendo que el he se usa is. He is. El es. O she is. Salvador levantó la mano, dígame. Sí, teacher, otra pregunta. Sí. Siempre en inglés uh-huh. se pone primero el adjetivo y luego el nombre. Y sí. Veo que Matt Book. Sí, sí, sí. En el inglés siempre va el adjetivo, no es como el español, es al revés. Por ejemplo, si yo te digo taza negra, black cup, right? Y en español es lo contrario, sería cup black, taza negra. O sea que es al revés. Si yo te digo, por ejemplo, water bottle, botella de agua, water bottle. Water bottle. Primero va el adjetivo. Si yo te digo mujer bella, beautiful woman. Hombre inteligente, intelligent man. Right? So siempre vamos a poner el adjetivo primero y el nombre después. Rich man, hombre rico. Si yo te digo hombre negro, okay. Black man. Así como yo. Okay. Ready? Thank you. Okay, let's go. Sí. Which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples. Vamos a ver algo importante que él acaba de decir en el video. Esta parte de acá, esta parte se llama contractions. Nosotros le llamamos abreviaciones. Okay, repeat. Contractions. 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 Right. Nosotros le decimos abreviaciones. Quiere decir que si yo te pongo, bueno, voy a darle más al video para que se vea mejor. Más grande. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. So, vemos acá que she representa Jennifer. So, yo no te voy a decir, Jennifer,
she is in my class. O no te voy a decir, she, Jennifer, is in my class. Eso no vale. O es Jennifer o es she. Pero no los dos. ¿Por qué? Porque los dos representan a Jennifer. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, Jennifer es inteligente, ella estudia conmigo. All right? Jennifer is intelligent. She studies with me. ¿Verdad? ¿Por qué? No voy a repetir otra vez, Jennifer, Jennifer, Jennifer. Puedo decir she porque ya identifiqué el sujeto. Continuamos. He's over there. Steven is over there. Otra vez con el masculino. Steven is over there. O he is over there. Pero no voy a decir Steven, he is over there. O he, Steven is over there. Eso es incorrecto. O es Steven o es he. Los dos son el sujeto. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. All right. So estamos viendo que el verbo to be se puede usar para decir tu nombre y para decir tu profesión. Para esas dos cosas. Nombre, profesión. I am Rubén Santos. I am an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. Okay, ahora les quiero dar otro ejemplo, por favor, que no está acá. Por ejemplo, si tú quieres decir, yo estoy enfermo. Tú le llamas a tu jefe, hey, no puedo ir a trabajar, estoy enfermo. ¿Cómo le voy a decir? I am sick. Kevin, levantó sí. La mano. Kevin, ¿puede quitarle silencio a su micrófono? I am sick. Eso también se puede usar para expresar un síntoma de enfermedad. I am sick. Estoy enfermo. Ahora, también lo puedes decir para expresar tu estado de ánimo. Tú puedes decir, estoy cansado. Pero, repeat, estoy cansado. I am tired. Estoy cansado. Tú quieres decir, estoy contento. I am happy. O también, que digamos que tú quieres decir, tengo hambre. ¿Cómo digo, tengo hambre? I am hungry. Very good. I am hungry. Repeat. I am hungry. Con una H, como, hello. Hungry. Hi. How are you? Ahí se pronuncia la H. Repeat. I am hungry. I am hungry. Mm-hmm. Ok. Quiero ver una que se me esté olvidando. Ah, bueno. Esta es algo que los alumnos, en mi experiencia, he visto que siempre la sacan mal. Y esto es porque nosotros tendemos la tendencia de traducir. So, aquí no puede traducir. Hay ciertas frases y palabras que sí se pueden traducir literalmente como están, pero hay varias que no. Por ejemplo, si yo te digo, yo tengo
40 años de edad. ¿Cómo digo eso? A ver, te están diciendo, nadie tiene 40 años, solo usted, teacher. I am 14 years old. Ok, Wilberto más o menos lo dijo bien, porque 14 es 14, ¿verdad? Quisiera tener 14, pero no, 40. Tengo 40. 40. Así que, repeat, I am. I am. Forever 21. Fuera chivo, ¿verdad? Me acuerdo cuando tenía 21, en aquellos tiempos. Veo que Mari levantó la mano. Dígame, Mari, ¿le puede quitar silencio su micrófono? No, se quería responder, ¿verdad? Ah, ok. Ya vamos a tener chance. Ahorita vamos a hacer un diálogo. Ahorita básicamente okay. Les estoy como de cucharadita en cucharadita es esto, ¿verdad? Vamos a seguir. Ya casi terminamos y empezamos a practicar. Yo sé que todos ya quieren empezar a hablar y a practicar, pero tenemos que ver esto rapidito. He is the subject of our sentence. And if you remember, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say Mario. That's ahí le estoy diciendo, name. Él es Mario. Él se llama Mario. Es lo mismo. I'm going to say he is a mechanic. He is at work. Let me go ahead and give an example with the pronoun they. Ahí cambió. They are. Cambió a are. Y ahí es diferente. Es la única que cambia porque co-workers. They es plural. He y she son now singular. Now let's learn how to form yes I or no questions using the verb I am. Yo soy. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb. Okay. En lo que vamos a hacer ahorita es, no, sí vamos a practicar el how are you, porque es un saludo muy, muy usado en los Estados Unidos. Aunque la gente en los Estados Unidos literalmente no dicen, how are you? Es como un salvadoreño, no dice, ¿cómo estás? ¿Verdad? Es bien robótico, es bien, nadie habla así. En el libro, en el contexto de un libro, se ve bien, pero lo que es la realidad, la gente no dice, how are you? Sino que dicen, how you doing? O, what's up? O, what's going on? O, hey there. O, what's good? Pero nadie dice, hi, how are you? Pero por cuestiones de que estamos aprendiendo todavía lo podemos usar. Pero ustedes van a ir viendo poquito a poquito que normalmente la gente no dice, how are you? Sino que simplemente dice, how you doing? What's going on? How's everything? How you been? Okay? Vamos a empezar con un pequeño diálogo. Yo les voy a escribir el diálogo, bueno, las preguntas. Ustedes solamente van a practicar lo que es el speaking. Denme chance rapidito. Qué raro esto. Bueno, ok. No me deja abrir mi archivo, el que les quiero enseñar. Así que lo que voy a hacer es, mejor se lo voy a escribir en el WhatsApp, en el chat del Zoom y en el chat del WhatsApp. Ok. No escriban en el chat en este momento porque no quiero perder la secuencia de lo que les voy a ir dando.
Así que no me respondan a las preguntas que les voy a mandar ahorita al chat. Simplemente obsérvelas, copéelas en su libreta, porque después las van a ir practicando uno con el otro. Ahorita estamos practicando preguntas como are you, is he, que es preguntas con el verbo to be. So no vamos a preguntar what's your name, o where do you live, o what's your favorite food. Preguntas que empiecen con WH, no. Solo are you, is he, is she, is your father. Okay. Obviamente vamos a empezar con hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Hi. How are you? Okay. El otro, uno le va a preguntar hi, how are you? El otro responde, I am excellent. Y ahí el otro le pregunta, are you Pedro? Aquí no hay ningún Pedro, ¿verdad? Pedro, 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 un Pedro aquí, ¿no? Okay. Are you Peter? Okay, tú le vas a decir, ¿eres Pedro? Y el otro alumno le va a decir, no. I am... Y tú le vas a decir el nombre. Cuando terminemos, alguien va a hacer una práctica conmigo para que vayamos viendo cómo se va a hacer. De ahí le vas a preguntar, ¿tienes 20 años? Are you 20 years old? Y usted le va a decir, no, tengo 21. No. I am 21. Obviamente usted puede cambiarlo, ¿verdad? Si tiene más, tiene menos, lo puede cambiar. Él le puede decir, ¿eres doctor? ¿Hay doctores aquí? No, mejor voy a poner English teacher. Tal vez puede haber un doctor aquí. Are you an English teacher? ¿Eres maestro de inglés? Tú le vas a decir, no, no, I am, y ahí le vas a poner tu profesión, ¿verdad? Secretary, doctor, lawyer, businessman, accountant, actor, sos actor de YouTube, sos animador en YouTube, así como yo, en YouTube. Otra pregunta, ¿eres feliz? Are you happy? Y usted obviamente le va a decir que sí, porque es alumno de inglés, ¿verdad? Yes. I am so happy because Mr. Santos is my teacher, le va a decir. Are you? Yes, I am so happy. Le va a preguntar, ¿tienes hambre? Are you hungry? Y si tiene hambre, le va a decir, yes, I am. Yes, I am. Y si no tiene hambre, le va a decir, no, I am not. No, I am not. Ok. Vaya, vamos a practicar con estas. Básicamente con I. Ya después nos vamos a meter con el he y el she. Digamos, your father, your mother, your teacher, your brother, your boss, your sister. Ya vamos a meternos en eso. Ahorita solamente con esto. ¿Todos lo tienen en el chat del Zoom? ¿Sí? ¿Sí? Yeah. Ok. Sí. ¿Alguien me puede hacer el favor y compartir las preguntas en el grupo de WhatsApp? Yo ahorita tengo el WhatsApp desconectado de la PC y no lo quiero encender porque tal vez me para la grabación. ¿Alguien me puede hacer ese favor de compartirlos al grupo del WhatsApp para que todos lo vean? Somebody? Voluntary? Anybody? Nobody? You, buddy, buddy? He can. Okay, thank you, thank you. Okay, so right now, nos vamos a ir a parejas. Edu levantó la mano. ¿Puede quitarle silencio, Edu? Quítale silencio. Tomo un screenshot y lo envío. Ah, ok, también. Sí, ok.
Sí, sí. Perdón, antes que nos vayamos a las parejas, quisiera que alguien sea mi voluntario y me haga las preguntas a mí y yo se las voy a responder para que vean cómo lo vamos a hacer. Ok, Jenny Quesada levantó la mano. Dígame, Jenny, hágame las preguntas y yo le respondo. Hi, how are you? I'm excellent. Drinking. Are you 20 years old? Drinking tea. Okay. No. I wish. I am 40 years old. Old man. Are you doctor? No. I am an English teacher. Are you happy? No, I am not. Why? Happy. Why? Because coronavirus destroyed my plans for 2020. But en lo que cabe, I am happy. Hambre no tengo, así que por lo menos. Are you hungry? No. No, 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 no. I am hungry. I feel good. Drinking tea, drinking tea. Esa es la última, ¿ok? Vaya, está bueno. Vaya, ahora yo le voy a preguntar. Hi, how are you? Excited. Okay. Are you Wilberto? No, are you an English teacher? No, I am lawyer. Are you happy? I am so happy. Are you hungry? No, I am not. Very good. Applause for Jenny. Thank you, Jenny. Good job, Jenny. Estoy viendo que por ahí levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie levantó la mano? This meeting cancel. Edu levantó la mano. Dígame, Edu. No. Ah, los aplausos. All right. Applause. Okay. Vamos a empezar con las prácticas. Chicos, allí no sé si les enseñé la última vez que hay un icono que ustedes le pueden dar clic cuando usted necesite ayuda. Me voy a mudar de oficina, guys, porque no sé por qué a esta hora siempre me empieza a decir conexión no estable. No sé. Hello, hello. ¿Me escuchan? Hello. Ok, ahí estamos. Yeah. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta antes que nos vayamos a las sesiones privadas? Ok,
Kevin levantó la mano. Dígame, Kevin. Por ejemplo. Kevin, quítale. Are you in? Mm-hmm. Sorry, Kevin. Está en silencio. Okay, le escucho. Are you in the kitchen? Yes, I am in the kitchen. This is the kitchen. Big kitchen. Esa es la isla. Very good. Thank you, Kevin. Vaya, usted le puede pueden improvisar. Si quiere preguntarle otras cosas, ¿estás enfermo? Are you sick? ¿Estás en la sala? Are you in the living room? ¿Eres soltero? Are you single? ¿Eres casado? Are you married? All right, todo eso se puede preguntar. No se limite a lo que yo le he dado. Si usted tiene un poquito más de conocimiento, por favor, úselo. Entre más usted improvise y sea natural, mejor. Ok. Acuérdese que le tenemos que dar clic al icono que dice entrar sesión privada. Y nos fuimos. Let's go. ¿No le sale la invitación? No. Ahí va. Ahí va. Ok, ahí está. Hola. Hello, hello. ¿Quedó solo?
He can't hear me. Lo que pasa es que no me escucha o no tiene micrófono, no sé. Brian Coreas. Ok, sí, Brian desde ayer tiene problemas. Ok, te voy a poner con Mari y Oscar en el 2. Mari y Oscar en el 2. Ok. Ok, este es Humberto. Lo vamos a mandar al 2. Y a Brian lo vamos a poner en el 3. Brian, ¿estás ahí? Brian, ¿estás ahí? Bueno, tal vez podríamos improvisar ahí para aprender un par de más. Ahora, si queda alguien me las pregunta, yo las contesto. Okay. Okay. Hi, how are you? I'm fine, excellent. Hi, Jukasi. No los escucho, practicando. Es que me sacó. ¿Quién la sacó? ¿Usted? No, no sé, solo me salió. Ah, ok. No, está aquí por aquí. Vaya, por lo menos aquí estamos. Estamos Wilberto Oscar, también. Wilberto y Hi. Mari. Pueden practicar ustedes tres. Practiquen, practiquen, no se queden callados, practiquen, practiquen, entre más okay. practica, mejora su pronunciación, no se dé por vencida. Practique, practique, practique. Practice, 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 practice. Mascota. Pet. Mascota. Pet. Mascota. Mascota. Sí. Pet. Yes. Practice, 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 practice. No los escucho, no los escucho, no los escucho. Practice, practice, practice. Are you happy? ¿A quién se le está preguntando? ¿Brian o... Are you happy? Nuria. Yes, I am so happy. Nuria. Brian se acaba de incorporar. Ah, ok. Practiquen con Brian. Costó que volviera a entrar porque decía que no tenía conexión y tengo ok, pero practice, 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 practice. Practica, 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 practica. Quiero escucharlas, quiero escucharlas. Let's go, come on, come on, come on. Bye. Que pasemos más, pues. That's right. Vale, otra vez, entonces. Okay. Ah, pensó que no le estaba poniendo atención, ¿verdad? Ok. Me pregunto, Carlita. Vale, le voy a preguntar. Yo estoy en todo, Bye. Menos en misa. Hi, how are you? Hi, how are you? I am excellent. ¿Y aquí? ¿En qué estamos? Aquí, teacher, que se... Escucha un gran silencio aquí, como que están meditando. ¿Qué están haciendo? No, justo ahorita. Acabamos de terminar. Pensando qué preguntarnos. Ah, ok. Pregúntanos. Vaya. Are you happy? No. No, why? I'm not happy. Why, why? I miss my friends. I miss to go to the beach. I miss
Ir a la COPEFA. Okay, that's good. That's good. Nice. Yeah, me I too. Am so crazy. That's good. Everybody is a little crazy. It's part of the show. Okay, vamos a regresar a la sesión principal porque ya nos quedan 5 minutos y quiero escucharlos en la sesión. Así que vamos a parar ahorita ya. Yo creo que ya están listos, ¿verdad? ¿Ya están listos? Sí, ya. Yeah. ¿Ya se sienten listos? Sí. Ya. Yeah. Okay. All right, ding, 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 time, se acabó el tiempo. Let me have Rosaura and Carla Galdames. Rosaura, ask the questions. Carla Galdames, respond to the questions. Okay. Action. Carla, quítale silencio. Ahí está. Hi, how are you? Hi, I am Selin. Are you Sara? No, I am Carla. Are you 20 years old? No, I am 22 years old. Are you an English teacher? No, I am ATM. Are you happy? Yes, I am so happy. Are you hungry? No, I am not. All right, good job. Good job, girls. Very nice pronunciation. Excellent. Okay, now Carla, ask the question and Rosaura will respond to the question. Y esta sería okay. La última práctica porque we gotta go. Okay. Hi, how are you? Hi, I am fine. Are you are you Teresa? No, I am Rosaura. Are you 20 years old? No, I am 28 years old. Are you an English teacher? No, I am tech. Are you so tech, happy? Tech? Tech is tech. Architect. 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 Ah, okay. Architect. Mm-hmm. Are you so happy? Yes, I am so happy. Woo! All right, good, very good. Good job, guys. Okay, so we're gonna stop right here because time's up. Yo voy a estar pendiente de ustedes en el transcurso de mañana viernes, sábado y domingo. Por favor, trabajen en la plataforma. No puedo enfatizar la importancia de que puedan ustedes terminar todas las secciones de la plataforma. Yo estoy pendiente de los grupos, así que usted me manda un WhatsApp, me dice, teacher, mire, aquí estoy conectado, estoy en esta actividad, ya puse así, ya puse asá, y nada. Obviamente, usted me manda un screenshot. Les voy a pedir, por favor, que no solamente le mande foto de la actividad, porque a mí se me dificulta mucho solamente con la foto, porque yo allí paso buscando qué sección está haciendo. Necesito que si va a necesitar ayuda, que me diga, teacher, estoy en la sección 2.4. O teacher, estoy en el knowledge check de la sección 3.6. ¿Ok? Así lo que yo voy a hacer es, yo tengo aquí, les voy a enseñar mi pantalla para que vean que yo tengo acceso a todo el programa.
¿Ok? Cuando ustedes me mandan ese mensaje, yo estoy en esta pantalla, solo para que entiendan un poquito lo que yo veo cuando usted me pide ayuda. Esta es la pantalla que yo mantengo abierta porque yo cubro todos los niveles. Desde el nivel TOEFL, que es este, que ya es nivel universitario, cubro los avanzados, cubro los intermedios y cubro los básicos. Así que yo estoy desde abajo hasta arriba y de arriba hasta abajo. So, ¿qué voy a hacer yo? Usted me va a decir, teacher, estoy en intermedio 1. Ok, voy a decir yo, intermedio 1. Va, me meto al intermedio 1. Bueno, en este caso, básico 1. Me meto al básico 1. Inglés, principiante, módulo 1. Boom, yo me meto. Y usted me dice, mire, aquí le mando la foto de tal actividad. Y yo miro la foto. Yo no voy a ver, yo lo que estoy viendo es esto, mire. Esto estoy viendo yo. Pero si usted me dice, teacher, estoy en la sección 1.7, Knowledge Check. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a ir directo al 1.7, Knowledge Check? Hello, Knowledge Check. ¿Verdad? Me voy aquí y yo allí ya le puedo ayudar. Ya sé lo que estoy haciendo. Pero si usted solo me manda la foto de lo que está haciendo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Será esta? ¿Será esta? Aquí estoy entrando, estoy saliendo, estoy buscando y ahí estoy dando vía hasta que al fin veo la actividad. Ah, esta es. Veo yo la imagen en el celular, digo yo, ah, esta es. Boom. Pero ya maté 10 minutos buscando la actividad. ¿Verdad? Así que para trabajar más rápido y para ser más eficaz en la pregunta, usted solo póngame allí, teacher, estoy trabado en la sección 1.7, Knowledge Check. Teacher, estoy trabado en la sección 3.2, Conversation, o lo que sea. Pero necesito que me den estos numeritos, porque yo así voy a ubicarme a dónde está usted y poderle ayudar más rápido. Guys, los dejo, ya son las 9, ya tengo que entrar a la otra clase. Así que, good night, and we see you Monday. Bye. Bye bye. Good night. Hagan su tarea. Bien, estudien. Vean movies en English. Haga karaoke en English. Baile in English, Zumba in English, everything in English. Bye-bye. Bye. Bye.